Xirivella celebra les seues festes de Nadal amb moltes activitats. La veritat, un poble molt actiu en aquestes festes, però també ho fa en la seua fireta de Nadal, que és on estem ara mateix. Estem en Samuel Adán, ell és el responsable d'ací de la fireta. Muy buenos días. Bon dia. La verdad es que es una feria que para todos los públicos, pero especial concebida para la gente para los niños pequeños, sobre todo ahora en este momento en el que, bueno, debido a las limitaciones y demás, pues ya hacía falta, ¿no?, que disfrutaran. Sí, es una feria muy infantil donde los padres vienen, o sea, con los niños, niños muy pequeñitos, y nada, pues después de pandemia y todo, pues hay niños que todavía no conocen esto, no lo han visto, niños muy pequeños, y nada, ya te digo, es algo muy familiar, y nada, pues a ver qué... cómo lo acoge la gente un poquito y nada, aquí estamos desde hoy que hemos empezado hasta el día 1 y nada, y probaremos a ver cómo va estos días. Una buena manera de celebrar las fiestas de Navidad. Además veo clásicos, ¿no? Veo por ahí el trenecillo compuesto con renos, con elementos muy navideños. Tenemos los castillos hinchables, sí. Atracciones como digo, para niños más activos, otros que les guste más, pues eso, estar un poquito más estáticos, viajar dentro del tren, para todos, la verdad. Sí, sí, los padres pueden subir con los niños al tren. Tenemos una mini noria también, muy infantil, tenemos decoración, casita de Papá Noel, cosas así. Tenemos el jumping también, es infantil, todo infantil, coches eléctricos, barrero de agua y pau. Bueno, un poquito pues todo, ya te digo, atracciones infantiles, ¿vale? Y nada, pues eso, que nada, pues... Disfrutar muchísimo. Sí, he visto entradas a 2 € y a 3 € para las atracciones de jumping, ¿verdad? Sí, sí, el jumping a 3 € y todo lo demás a 2 €, son precios asequibles. Y pues eso, pues nada, pues intentamos mantener todas las medidas de seguridad, de distancia y todo, y a ver cómo acoge un poquito la gente esto, pues porque con las limitaciones que hay es un poco complicado celebrar todo este tipo de eventos. Bueno, tendréis muchísima suerte, estoy seguro, Samuel. Muchísimas gracias, Samuel Adán, el responsable de aquí de la fireta. La verdad, nosotros nos quedamos por aquí disfrutando, como enanos. Vale, gracias a vosotros y nada, hasta la próxima. Animar a la gente que venga así hasta la fireta a disfrutar en el mes menús de les seues cases. La verdad, una fira para gaudir y molt.